Realmente nunca pensé que en esos momentos estábamos bailando una obra que iba a ser lo que se convirtió en lo que se convirtió Zulcari, en una carta de presentación del conjunto de danza moderna del Teatro Nacional de Cuba. Es un clásico, para mí es un clásico. Creo que los 10 años de Ramiro como director dieron pie a que el alumno, Eduardo Rivero, hiciera una obra casi perfecta, porque para mí Zulcari es como la bandera de la danza moderna. Es el resumen de 10 años que el alumno logró superar al maestro con una obra que perduró por encima de todas. Hubo que pasar por una serie de cosas, más toda la etapa fundacional de Ramiro para llegar a Zulcari. Para mí entonces es el momento en que se produce ya la transición definitiva de las obras con una influencia eminentemente folclórica, que es la primera etapa de Ramiro, hasta que llega Medeiros Negrero, hasta que llega la Chacona y después viene Duarte. Zulcari es la consecuencia de toda esa retroalimentación que tanto Eduardo como los demás tuvimos durante muchos años. Es una cadena. Llegó Ramiro, llegó Eduardo. Ramiro incentiva a Eduardo. Eduardo se siente motivado y crea un movimiento, un estilo de él. Y es así como se va creando Zulcari en conjunto con los demás bailarines. Yo no diría transición, yo diría desarrollo. Porque toma las mismas bases, parte de esos orígenes. Si Eduardo solamente hubiera hecho Zulcari, hubiera podido sentarse a dormir la siesta, a dictar conferencias, a trazar tratados de coreografía. Pero yo creo que Zulcari es el resultado de lo que él aprendió con su maestro Ramiro Guerra. Es también su experiencia como ese gran bailarín que dicen que fue. Hay gente que dice que Eduardo Rivero era el prototipo ideal del bailarín para la danza moderna cubana. Zulcari también es resultado del contexto en que se creó. En un momento que la cultura cubana ganaba en esplendor, en expansión, donde los diálogos que se producían sobre el interior de la vida en Cuba pasaba por esa cuestión de África. Así, ¿qué significaba África en Cuba? ¿Cómo África había influido en Cuba? Sí, eso estaba estudiando de Fernando Ortiz, pero vinieron nuevas generaciones a dar su punto de vista. Pasó mucho en el teatro, en la música y en la danza, y en particular con lo que estaba haciendo Eduardo Rivero en la danza moderna. Ahí están tantas corrientes, porque no solo está lo negro, hay elementos del mundo árabe, el hieratismo, hay elementos de una estética impresionante. Y era también decirle a Cuba y decirle al mundo que nos veía a los negros como añadidura. Hay una belleza negra, hay una estética negra. Zulcari es una pieza que resume en ese momento la danza moderna, el I de los movimientos, la sensualidad del cubano, el erotismo, porque esos palos son falos, el sentido de que en tres parejas tú resumas tanta historia que puede venir
de Nigeria. Pero en Zulcarí, ese negro no pasa por la esclavitud. Ese negro lo ves como rey. Eduardo decía que él quería hablar ahí de las posibilidades que tenían los africanos antes de ser traídos como esclavos a Cuba. Quería destacar esa vida natural, algunas veces de reyes que tenían los esclavos que vinieron aquí, sobre todo a la América Latina y en particular a Cuba. Y yo creo que de alguna manera nos estaba hablando de temas que hoy son como de moda, del tema de la descolonización, del tema del racismo, de la cuestión de género, porque en Zulcarí las mujeres admiten el poder de los hombres. Esa hegemonía patriarcal se ejerce en Zulcarí y las mujeres están felices de ser sometidas en términos sexuales por esos hombres. Están muy bien definidos los roles de género. El hombre es muy viril y la mujer despliega toda su sensualidad para conquistar a la pareja masculina. Creo que incluso podrían hacerse otras lecturas de Zulcarí a la luz de los tiempos que vivimos. Fue la primera vez que yo comencé verdaderamente a dialogar con un tamborbatá. No antes no. Yo venía del jazz, de otras cosas. Sin embargo, fue como abrir las puertas de mi identidad. Que bailamos esa obra. El reto mayor era el poder estar en ese escenario, en escuchar los cantos, la música, aquella orquesta de percusión sonando, aquellas luces diseñadas por Eduardo Arrocha. La coreografía majestuosa, una. En las cosas de las mujeres, lo sencillo que estaba vestido en nosotros los hombres, que era una simple trusa con unos caracoles, aquel bastón que representaba virilidad, representaba fuerza, representaba belleza física. La obra es una obra que es una danza de iniciación y de fecundidad. Él, como te decía anteriormente, nos mostró muchos libros de África, pero era una danza donde venían unas doncellas y unos jóvenes para acoplarse y conocerse y realizar el acto sexual sobre la tierra para la fecundidad de la tierra. Ese es el objetivo, es una danza de iniciación y de fecundidad. Por eso cada una de los participantes muestra sus dotes, porque cada uno de ellos muestra sus dotes y a la vez, cuando ya viene ese acople, van a iniciarse sobre la tierra. La obra en sí tiene mucho de la personalidad, no mucho, no todo de la personalidad de cada uno de los bailarines que conformamos ese primer elenco. Los primeros intérpretes tuvieron que partir de una cosa fundamental. Muchos tenían limitaciones técnicas, pero eran grandes intérpretes. Se formaron durante 10 años, 11 años, como grandes intérpretes. Todo lo que no podían hacer desde el punto de vista técnico,
lo hacían a partir de la interpretación y de aportar movimiento. Y la propia limitación de ellos, en muchos casos, provocó también que se fueran sedimentando determinados estilos, determinadas formas. Ellos son los primeros que, a partir de sus características personales, eso sí lo hace algo que marca mucho, a partir de su proyección escénica, de su fortaleza de carácter, de ser, de su forma de ser, cada uno fue construyendo, Eduardo fue construyendo cada uno de los personajes a través de cada una de esas características. Tener esa transferencia directa de Isidro Rolando, de Luz María, de Nereida, del propio Eduardo Rivero, es como no se puede describir, porque es un movimiento lleno de verdad, que es lo que te transmiten ellos. No es solamente la pose, sino qué representa, qué lleva este movimiento, por qué y cómo tú lo tienes que transmitir para que sea verdadero. Había que tener agilidad, había que tener un oído súper agudo por los cambios de ritmo que tenía, que iba encreciendo totalmente. Era algo fastuoso y muy rápido, con mucha agilidad, con muchos cambios, muchos balances, giros, el uso del cuerpo completo, desde los pies hasta la cabeza, movimientos circulares, movimientos del torso. Eso te hacía, o sea, crecer. Es una obra que demanda físicamente de uno, una obra muy fuerte, que demandaba físicamente, mental y emocional, porque no es solamente una obra que tú ejecutas y ya, sino también tiene una fuerza interior que también tú tienes que mostrar. Es una demanda de todo, de fisicalidad, de interpretación, y cuando tú sumas todo eso, hace que tu cuerpo termine en ese éxtasis cuando tú terminas. Podías tener la estatura, podías tener el físico, pero necesitabas algo de aquí, de corazón, una motivación para poder entenderla, expresarla y ejecutarla. Me acuerdo que una vez, bailando en el salón para una visita que había, ya al final era tanta la interpretación que yo salí hasta llorando encima de Isidro. Salí hasta llorando porque era tanta la fuerza, aquella cosa escultura que nos decía Eduardo Rivero, los africanos y todo aquello. Me salí así, no sé, era una cosa que yo quería romper. Yo me creía de verdad que era una escultura africana. Desde el primer momento en que me empezaron a montar, que fue en el año 1986, te puedo decir que cada día era algo conmovedor. El sentir el final de la danza de las mujeres y después el sonido de aquel tambor, can, 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 can. Eso como que me erizaba la piel. O sea, el nerviosismo era demasiado, pero ya una vez que entrabas al escenario, que te metías dentro del personaje, era algo fabuloso. A mí me parece que para bailar Zulkarin hay que ser un gran bailarín, que es una prueba de fuego, porque además tienes las referencias de figuras como Isidro Rolando y Luz María Collazo, de Nereida Doncel, de esa gente que la estrenó y de los otros que vinieron después a bailarla, como Yaday Ponce, Joerlis Brunet, por recordar algunos intérpretes. Defender una obra como Zulkarin, considerada un símbolo de la danza moderna cubana por todo el valor histórico en su contenido, era una responsabilidad. Porque primero era en mantener, ¿no?, ese folclore, una obra que es portadora de ese folclore más genuino, incorporado a la técnica de la danza moderna, porque encierra en cada una de sus ejecuciones de solos y dúos las características de nuestra escuela cubana de danza moderna.
cada uno también les fue aportando algo de lo suyo a partir de la técnica ya que podían tener o no podían tener. Pero cada quien se vio obligado a crecerse ante Zulcar. ¿Qué ha pasado históricamente? Y cuando he visto los montajes en el salón, por ejemplo, cuando he visto trabajar a Luz María, a Isidro, a Nereida, Esteban, cuando se va a montar Zulcari, todos los bailarines que están en Cuba, que bailaron Zulcari, se sienten con el compromiso de transmitir su experiencia de Zulcari. Porque a pesar de mantener una unidad interpretativa, cada uno le ha puesto también su característica, le ha puesto su sentimiento. Recuerdo la última vez que vi Zulcari, un fragmento de Zulcari, fue el día que le dieron el Premio Nacional de Danza a Isidro Rolando en el Teatro Mella, que Joelis Brunet bailó unos pasajes de lo que hacía Isidro allí en Zulcari, y el teatro se vino abajo por Isidro y por Joel, que lo estaba interpretando, dedicándoselo a Isidro con toda la fuerza de su alma, creo yo. Yo estuve en toda la creación de la obra y fui prácticamente uno de los últimos de los que la estrenó en dejar de bailar. Y no me resignaba. Hasta que un momento me di cuenta que dije, no, ya mi energía no tiene nada que ver con la de estos otros muchachos jóvenes que están bailando y yo tengo que dejar de bailarla. Pero es que era como, todavía en las calles de La Habana Vieja hay quien me saluda y me dice, Zulcari. Y es un lenguaje que, al contrario de otras obras, no ha envejecido. Sigue siendo estimulante ver esas tres parejas en un rito a la fertilidad, pidiéndole a todos los poderes naturales y espirituales que desarrollen, que favorezcan la vida humana, la vida en la tierra. Tiene de todo, tiene de danza y tiene de folclore. Y esas cosas, cuando están unidas, la música y las posiciones y la forma de hacer, yo creo que no pasa de moda. Para mí es un paradigma, es una obra que ojalá se pudiera continuar haciendo. La primera flor de un árbol, porque estéticamente Zulcari es impresionante. Sí, es la época de oro de la danza moderna en Cuba. Zulcari o Cantomí, el decálogo. Esa es una época de oro. Sí, es muy importante. Para la compañía es el símbolo. Cuando llegas al escenario, tú tienes que decir, esto soy yo, esta es Cuba, esta es mi danza. Zulcari permanece porque para mí es un poco una manifestación del alma cubana. A través de Zulcari se manifiesta nuestra sensualidad, nuestro movimiento, nuestro sentimiento, nuestras aspiraciones. Es una obra que tiene que ver mucho con la tierra. Nosotros somos una isla. La isla también es un sentido de pertenencia de un espacio específico geográfico que es una isla. Eso está en Zulcari. Yo pienso que Zulcari al final se ha convertido en un cúmulo de experiencia y de sentimiento de muchas generaciones, porque además para mí Zulcari, que me lo preguntaba, es una danza de resistencia.
que es un clásico, y un clásico es el que resiste el embate del tiempo. Y para mí es un orgullo nacional. Todavía hay quien me saluda y me dice, Zucari. Es un clásico.